Estamos sentando las bases para construir el futuro que queremos para nosotros y para los que nos suceden. Queremos crear las condiciones para decidir el futuro. A nivel europeo o internacional, son piezas que pueden confluir y hacer que se origine la tormenta perfecta a favor del derecho a decidir. Las ciudadanas y los ciudadanos queremos hacer nuestra aportación en este contexto irrepetible y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que juntos, entre todas y todos, podamos dar pasos firmes hacia la decisión. Lo que todas y todos tenemos muy claro es que no hay manera de decidir como pueblo sin una actitud que promueva el acuerdo y el consenso, y sin una sociedad empoderada. Para ello, promoveremos instrumentos que pondremos en marcha en el ciclo de mesas redondas que iniciaremos la próxima semana en Bilbao. Y seguimos con ese compromiso de trabajar para difundir nuestra sintonía y crear las condiciones para decidir en toda Euskal Herria, también en la Alta y Baja Navarra, en la Purdi y en Suberoa, teniendo en cuenta la voluntad ciudadana y la realidad y los ritmos de cada lugar y cada espacio. Estamos en ello. Las consultas ciudadanas, el Pacto Ciudadano y la mayor movilización que hayamos conocido hasta ahora... La cadena humana que vaya a unir Donostia, Bilbao y Guipúzcoa son nuestras tres líneas de trabajo que confluirán al final del año. Y es entonces cuando abriremos una puerta a ese nuevo ciclo que posibilite que las ciudadanas y los ciudadanos decidamos nuestro futuro. Hacemos un llamamiento a participar activamente en este ambicioso proyecto de futuro. Os hacemos un llamamiento a todas y a todos a participar en este importante reto. Tenemos miles de razones para darnos la manos, las manos unos a los otros. No podemos perder esta oportunidad histórica. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es nuestro momento, es el momento de la ciudadanía. Seguimos adelante con toda determinación para ser un pueblo libre. Porque para ser un pueblo libre tenemos que ser soberanas y soberanos. Dueñas y dueños de nuestro destino. Vamos a darle la mano, a, a, la mano al futuro. A la democracia y a la decisión, porque queremos ser personas felices en un pueblo libre. ¡Arde hago un